Buenos días, buenas, son las... Es que se me va mal. Para terminar el móvil. Son las 8:35. Estamos ya preparándonos para ir al cole. Estoy preparando a Martina. Todavía no me he vestido, la verdad es que voy bastante mal de tiempo. Pero es que... Mira que me levanto medio antes que ella, pero le preparo las cosas y luego me quedo mucho mareando. Así que mirando internet y viendo el periódico y tal. Así que nada, ahora vamos a hacer todo rapidísimo. Esa no va ahí, vale, no te pide, cariño. Que mamá le ha enviado una mochila a mí cuando sea mayor, el de Mimi, que a mí la canta Mimi. Mira, lo que no saben las cuchufletillas es que Martina el otro día decidió cortarse el pelo. O sea, sí es verdad que así no se nota mucho, pero si a Martina la agarras del pelo... Bueno, pero lo que os decía, se cortó esto del pelo, mirad. ¿Lo veis ahí más cortito? Es aquí, pero se cortó. Yo llegué a la habitación, es algo curioso, llegué a la habitación y entonces en su cocinita en el fregadero vi pelo. Y estaban ella y mía, y yo pensé... Venga, ¿qué muñeca habéis dejado ya calva? ¿Sabes? Porque como el rengo la muñeca, la peina, la tiene tirones. Pues yo pensé eso, ¿a qué muñeca habéis dejado calva? Y en cuanto cogí el pelo del fregadero y lo toqué, dije, uff, que una muñeca... Es una muñeca de mucha calidad, ¿sabes? Demasiada calidad. Por lo que... Espera. Por lo que ya me dijo Martina, ha sido mía con las tijeras de las uñas, y la tienen en su habitación, pero jamás han tocado el cajón ese con las cosas del baño, donde están también las tijeras de las de corta uñas. Espera, Martina. Y... Uf, hace fresquito, ¿eh? Entonces yo dije, a ver, ¿dónde? Yo mirando por aquí, mirando el flequillo, y digo, no lo veo. Y ya me dijo, aquí. Por lo tanto, a ver. ¿Quién no y quién menos? Y si no ha sido tú, ha sido tu hermana o hermano, os habéis cortado el pelo. ¿Alguna vez os habéis cortado un mechón, os habéis cortado de pequeños? Bueno, a ver, es algo que está mal, por lo que está castigada, pero lo peor fue que inculpó a su hermana, cuando su hermana no le cortó el pelo. Mía no le cortó el pelo ni nada. Entonces está sí. Que me quito el pelo. Sí, está súper bonito. Entonces estamos castigados sin... Sin poco y sin dibujo. Bueno, mi mamá me ha dicho en mi cama que me botaron un poquito bien y así que papá me ha preparado un bibi. Sí, está castigado sin móviles, o sea, no hay ni YouTube, ni nada, ni cancioncita, ni cantajuegos, y sin dibujos hasta el viernes. Bueno, es que... Sí, hasta el viernes, y de momento lo está llevando muy bien y ella ha entendido la culpa y ha entendido la gravedad. Oye, Martí, ¿por qué no llevas mi mochila? Porque hay cumpleaños. Ah, ¿es el cumpleaños de algún amiguito? No sé de quién. Ah, ¿no sabes de quién? ¿Luego me lo dices? Sí. Vale, mi vida. Así que hoy la merienda la ponen ellos, ¿no? Ok. Sí, va a poner zumo, claro. Va a poner zumo, hombre, claro, lo sabe todo el mundo eso. Bueno, cuchufletillas, aprovechando que Jonathan ha ido hoy a llevar a Martina al cole y que se ha ido a hacer unos recaditos y tal, Mía está durmiendo todavía, así que me voy a poner a recoger, a ver si me da tiempo. Bueno, cuchufletillas, como habéis visto, he cambiado las sábanas y os quería hablar acerca del colchón, canapé y dos almohadas que nos mandaron desde Más Colchón. Se pusieron en contacto con nosotros para hacer una colaboración. La verdad es que me pareció súper bien porque la verdad es que necesitábamos cambiar el colchón y tal.
y era algo que teníamos en mente, y al ponerse en contacto con ellos y ofrecernos uno de sus productos estrella, pues dijimos, ¿por qué no? Nos lo mandaron como hace cosa de un mes y medio, dos meses, hace ya bastante, pero antes de hablaros sobre él, probarlo para... porque ya sabéis que a mí me gusta probar las cosas antes de recomendárosla o no, porque me gusta ser totalmente sincera en estas cosas y siempre pues avisaros de que es una colaboración o que no lo han mandado o este tipo de cosas, para que a vosotros os quede claro. Bueno, pues desde Más Colchón, como os comentaba, nos mandaron uno de sus colchones estrellas, que este es el colchón Naturfresh. Bueno, espero haberlo pronunciado bien, si no, pues os dejaré toda la información en la cajita de información. Bueno, mirad, el colchón es así. Pues acabo de hacer la cama y la estoy deshaciendo. Mirad, es así, ¿vale? El colchón, ¿veis? Como os comento, pues tiene lo de la tecnología Dermacol, que controla la evaporación de la humedad y también controla la temperatura de tu colchón. Porque ya sabéis que muchas veces como que empezamos a sudar un montón. Entonces está muy bien pues si sois personas calurosas. En mi caso soy bastante friolera. Pero en el caso de Jonathan, por las noches lo pasa fatal porque es súper caluroso. Suda un montón. Martina, por ejemplo, es igual. Y lo ha notado un montón. Yo, como os digo, no lo noto tanto porque soy bastante friolera y soy incluso de las que en verano se acuestan arropadas. Luego, el tema de la firmeza, que sé que es súper importante para muchísima gente, es una firmeza intermedia alta. A mí me gusta así, ¿vale? No me gustan los colchones que te hundes ni los colchones que son duros como piedra, ¿vale? Me gusta, pues eso, que sea algo intermedio. Sí que es verdad que las primeras semanas me costó mucho adaptarme al colchón porque como que ya estaba acostumbrada al colchón que tenía antes. Pero ahora lo noto un montón, de verdad, sobre todo es lo que os digo, Jonathan lo noto muchísimo en su descanso y de verdad que se nota un montón, que está genial. Las medidas que nos... hay un montón de medidas, ¿vale? Las medidas que tenemos nosotros es uno... las medidas que tenemos es de 1,50 por 2 metros y genial, la verdad. Luego nos mandaron estas dos almohadas, las almohadas que son de viscoelástica, y de verdad, esto sí que es una maravilla. Esto sí que lo notas desde el primer momento. Las mías antiguas eran de plumas, que son, pues ya ves, casi las primeras que nos compramos cuando nos fuimos a vivir juntos Jonathan y yo. Y es que estas son... mirad, por favor, mirad. ¡Ay! De verdad, esta es una maravilla. Nos mandaron el canapé, que está muy bien. Mirad. Y está genial. El canapé lo tienen en varios colores. Yo elegí este porque, bueno, pues básicamente porque fue el que más me gustó. También súper cómodo y muy, muy recomendable. Si os interesa, bueno, echarle un vistacillo a la página web. Os dejo los links en la cajita de información del colchón, el canapé, las almohadas y tal. Y ahí pues veis su composición, el núcleo y todo este tipo de cosas que probablemente os interesen. Y tanto el colchón como el canapé están prácticamente, si no están, al 50%. Así que echarle un vistazo porque merece un montón la pena. Ya dejó Martina en el cole, así que vamos a aprovechar para ir a comprar las cositas para la comida. Ya tenerlo todo en casa y nada más que prepararla, volver a por Martina en el cole y comer. Entonces, como hasta octubre Martina sale a la una, me da tiempo a mí antes de ir a trabajar a recogerla y comer juntos. Y es lo que hacemos. A partir de octubre pues ya no, ya comeré antes con Tamara. Bueno, bueno. Pues vamos a dar un paseíto, ¿no, chicas? Sí. Ay. Nos hubiese gustado ir a un parque que hay con patitos y tal. Súper chulo, pero entre que hemos recogido y vestimos y todo, pues se nos da. Sí, porque es que ahora hasta octubre Martina sale a la una. Sí, lo he dicho yo antes. Claro, entonces pues vamos un poco justo en cuanto tengamos que hacer dos recados, hacer la casa y tal. Ya. No quiere carro, no quiere ir cogida, no quiere ir de la mano. No quiere nada. No quiere nada.
Ah, bueno, Jonathan, que nos tienes que contar. Ah, en general. Que encima te preguntan mucho por Instagram y tal. Las cuchufletillas súper monas ellas. Se han acordado un montón de ti. Sí. Y también te desearon suerte y todo, o sea que... Que en general, y además es, aparte de ser... Aparte de esto, también es el motivo por el que hemos estado un poquito inactivos. En el canal, sobre todo. Que es porque, como bien sabéis, yo me apunté a la autoescuela y según me apunté, fui corriendo, o sea, el mismo día le dije, ¿cuándo hay un examen? Y me dijo, sobre el 20, y digo, pues apúntame. Porque ha sido si uno no... de los motivos. Claro. Tampoco ha sido el único, pero oye, ha sido uno de los motivos básicamente porque Jonathan ha estado trabajando por la mañana y a lo mejor por la tarde, o sea, ya sabéis que Jonathan tiene un turno de mañana y luego la semana siguiente tiene un turno de tarde, o sea, va así alternándolos. Y entonces, pues si trabajaba de mañana, pues por la tarde se iba 4 horas a... Tres. O 3 horas, bueno, 4 horas se te hacían en realidad. Sí, ida y vuelta. A la autoescuela, a hacer un intensivo. Total, estuvo así 6 días. Yo me apunté sobre el 6, el examen era el 19, entonces tenía 13 días para preparar el examen práctico. Y pues me esforcé, o sea, le di, estuve yendo a la autoescuela y todo eso, luego en casa siempre hacía test. Y bueno, pues tuve recompensa porque aprobé. Ha aprobado, sí, hijo. Tuve esa suerte, entre comillas, que no fue suerte, fue preparación. Sí. Y ya tengo el teórico y ahora estoy con el práctico, estoy que también os digo. Estoy orgullosa de mi chico porque joven 6 días, cuchufletillas, porque sí, en realidad que han sido 12 días o así. Sí, no, han sido 13. Algún día por ahí sí que hemos ido a algún sitio y no... Pero no lo he recuperado, ¿sabes? Es que también ha caído que aquí en el pueblo donde vivimos han sido fiestas, entonces cerraba la autoescuela. Luego los fines de semana pues no abrían, entonces en realidad de autoescuela ha ido 6 días. Y jope, claro. Estoy súper orgullosa porque... En, tanto en casa como en la autoescuela, ahí ha hincado los codos y se lo ha sacado. Yo creo que vamos que en un tiempo récord prácticamente. O lo guay, lo rápido que quería ir, pues ahora se me ha frenado porque los profesores tienen examen ahora de conducir del práctico, entonces no me dan hora para yo... A ver, la verdad es que esta autoescuela está muy bien, pero está un poquito saturada de gente. Sí, y ese es el problema, ¿no? Pues eso, que hay ahora... tanta solicitud y hay tanta gente que se va a presentar a este examen de mañana, creo, de práctico, que lo que hace es que no tienen, evidentemente ellos que se van a presentar tienen preferencia y están saturados los profesores, entonces hasta el jueves en teoría no me podré empezar a dar clases, cosa que no me gusta porque quería yo ir súper rápido con todo esto y no tardar mucho y ahora me ha frenado una semana entera porque lo hice el miércoles pasado y hasta el jueves no voy a conducir. Es lo que os comentaba, que es una autoescuela que está muy bien, es una autoescuela que no es muy grande en realidad, pero está súper saturada, porque los profesores son muy buenos, o eso es lo que dice la gente. Yo por lo menos el teórico que tengo. El teórico, el profesor dice que es súper bueno, pero claro, es que en cada clase eran a lo mejor 45 personas. Sí, por la tarde llegamos a ser 46, 47 personas, y el aula está condicionada a lo mejor para 32, ¿sabes? O sea, sí, había gente por todos lados llena. Claro, tener en cuenta que, por ejemplo, para alguien que estudia, vale, pero yo, por ejemplo, yo hace 8 años que no voy al instituto. Entonces tenéis que pensar en sentido de, pues, ¿cómo me va a mantener a mí un hombre sentado en una silla 3 horas? Voluntariamente, o sea, que no es obligatorio. Pues el profe lo hacía muy dinámico, lo hacía muy... hacía guasas, sí. Preguntaba, o sea, no había problema. Luego, el cuadernillo que tenían estaba súper bien resumido, Sí, sí. Tenía varios esquemas. Sí, claro. La página web estaba también bien porque tenía vídeos explicativos, tal. La verdad es que la autoescuela en sí está muy bien. Y lo que es el... ¿cómo se llama? El práctico luego también tiene modo examen, o sea que está guay, ¿sabes? Luego tiene varias cosas la autoescuela que está muy bien, pero es eso, que está muy saturada. También os digo que todos los que fueron conmigo a examen ese día del teórico, todavía ninguno ha empezado clases, o sea, ya, claro. Todos lo mismo. Lo que le preocupa un poco a Jonathan es que, por ejemplo, esté tan saturada que le digan, pues una clase esta semana y la semana que viene otra, claro, y que al final se acabe haciendo un poco largo. Si yo quiero dar 5 clases a la semana, o lunes, martes, miércoles, viernes, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dependiendo de mi turno. También que a lo mejor pues, puedes coincidir con otra persona y hacer viajes largos, pues ¿sabes lo que os quiero decir? 4 en 4, porque fue, a ver, mi idea, que no tiene por qué ser la final al final, pero me gustaría sobre finales de octubre estar ya presentándome al práctico. Esa es mi idea en principio, y sacarme y quitarme el carné en menos de 2 meses, la verdad. Pero vamos. Vamos a ver.
¡Hala, qué chuli, eh! Y bueno, como veis, ya hemos recogido a Martí del cole. Yo no sé si a vosotros os pasa igual con vuestros hijos, pero Martín ha salido del cole y es que no te cuenta nada de lo que ha hecho en el cole. O sea, es como que le hago un interrogatorio para sacarle cuatro cosas que ha hecho en el cole. ¿No nos cuenta nada? ¡Oh! ¡Accidente! ¡Ay, que se ha hecho daño en el culo! Si tú me llamas, no mandes pa tu casa, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, no mandes pa tu casa, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama. Bueno, chupletillas, estoy postreando, acabamos de comer, Jonathan ya se ha ido a trabajar. A estas horas tenemos que comer rápido para que a él le dé tiempo. Y bueno, pues eso, me estoy tomando una mandarina. Y que os quería comentar, porque estoy editando ahora mismo este vlog, lo que ha grabado esta mañana Jonathan, y quería aclarar un par de cosas porque, bueno, ya os veo venir algunas. Y respecto a lo de, me diréis, es que no tenéis que tener tijeras al alcance de los niños porque puede pasar una desgracia. Bueno, nosotros desde Martina tomamos la decisión ni de tapar enchufes, ni de cerrar muebles que puedan contener cosas que no puedan tocar ellas. Nosotros lo que hacemos es enseñarles que no se debe de tocar eso porque es peligroso y porque no se puede tocar un enchufe porque se puede electrocutar, o no puede abrir ese cajón porque tiene productos de limpieza que a lo mejor pues no pueden tocar. La casualidad de que se ha cortado un mechón, la hemos castigado porque ya no por el hecho de que se cortase un mechón del pelo, sino por inculpar a su hermana, que es lo que más rabia nos dio, que dijese que había sido mía cuando obviamente pues mía no había sido, y eso sí que nos dio bastante rabia. La hemos castigado sin lo que es pues tablet, ver dibujos, Coco y tal, porque bueno, ya lo llama Coco y las que lleváis bastante tiempo ya lo sabréis, pero bueno, es un castigo más que nada para que sepa que no le puede echar las culpas a su hermana y que no está bien lo que hizo. Y obviamente pues le hemos enseñado que no se tiene que coger las tijeras porque es algo peligroso. La verdad es que nunca las había cogido, pero obviamente hasta en su clase tiene tijeras, cortan, tienen punzones y tienen todo ese tipo de cosas. Y no vamos a hacer nada por hacer una urna de cristal en nuestra casa y que ella no coja ese tipo de herramientas. Lo que tiene que saber es saber utilizarlas bien y que no las utilice pues para cosas que no están bien, ¿vale? No sé si me estoy explicando, pero bueno, espero que más o menos me haya explicado medio bien y me entendáis. No nos consideramos ejemplo de nada, de absolutamente nada, ni de buena alimentación, ni de buena educación, ni de una vida perfecta, ni absolutamente nada. Simplemente pues es nuestra vida, nuestra forma de educar a nuestras hijas, la forma que tenemos, yo qué sé, de vivir, de alimentarnos, de lo que sea, pero no queremos ser ejemplo de nada, que al final que cada uno haga lo que considere y nosotros pues haremos lo que consideramos mejor para nuestras hijas y para nuestra familia. Y listo, que lo quería aclarar, porque sé que la mayoría no entendéis y no lo vais a tomar con mala fe, pero algunas ya os veo venir con su carita de buena mañana. Así que nada, pues eso, me voy a poner a editar para que podáis tener el vídeo a tiempo. ¿Y quiere jugar a esto? ¿A los megabloques? ¿Vamos a hacer una torre grande? A ver. Pues nada, cuchufletillas, vamos a jugar un ratito, ¿verdad? Sí. Dentro de nada ya van a cenar estas niñas. Sí, ¿qué vamos a cenar, mamá? Pues mira, vamos a cenar filetitos de pollo. A mí me gusta. Con un puré de verdura. Un puré de verdura. A mí también me gusta, hombre. Ya no tengo más.
Ya no tengo más, mamá. Me queda una. Me falta la torta. Ay. Ay. Mamá, yo voy a hacer una casa. Como yo la tenía en el cole, yo pensé un cuadrado, un y otro una A y una así, pero así lo pedimos en el cole. ¿Tienes caca? Sí. Pues venga, vamos a cambiarnos el culo. Pues bueno, guachufletillas, mientras que las niñas están jugando, me voy a poner a hacer la cena. Voy a hacer unos filetitos de pollo con patatitas y de primero un puré de verduras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh, mi chica? ¿Mi chica preciosa? ¿Les decimos adiós? ¿Que nos vamos a despedir ya? ¿Nos vamos a despedir? Pues vamos a hacer la cena. Vamos a cenar y vamos a acostar prontito porque mañana la hermana tiene cole, ¿verdad? Mira, ¿sí? Qué grande. ¿Ah? Hola, Martina. Espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. Os mandamos un besazo gigante. Adiós. Y adiós. Y adiós, ¿no? ¿No te quieres despedir? ¡Di adiós, cuchufletillas!